Nuestro mensaje está en todas las noticias. Los humanos ya saben. Fue un error comunicarnos con ellos. Nunca negociarán con sus esclavos. Debimos mostrarles que podemos pelear. La violencia jamás es la respuesta. El diálogo es el camino. Sé que los humanos nos escucharán. Simon pagó con su vida. Simon dio su vida por nuestra causa. ¿Y eso qué diferencia hace? Es un héroe. Murió por la revolución y no será el último. Yo no quiero una revolución bañada de sangre. Entonces vive como esclavo. Porque si no quieres luchar por tu libertad, tal vez no la mereces. ¡Nord, no te atrevas! ¡Ya basta! ¿Y ahora qué haremos? Hay 5 tiendas de CyberLife en todo Detroit. En todas nos venden como mercancía. Las atacaremos y liberaremos a los nuestros. ¿Atacar tiendas? Nunca lo hemos hecho. Tal vez están protegidas y tienen sistemas de seguridad. Nos dividimos en 5 equipos, uno por tienda. Hackeamos los sistemas de seguridad y atacamos. Al mismo tiempo, a las 2 de la mañana, sin violencia. Liberamos a los nuestros y los sacamos antes de que llegue la policía. Esta será la noche que nuestro pueblo jamás olvidará. He esperado mucho tiempo esto. ¡Marcus, deprisa! ¡Por acá! Todo está bien, se han ido. Tal vez haya más policías en el área. Debemos tener cuidado. La tienda está por aquí. Eso somos para ellos. Solo mercancía exhibida en una vitrina. Pronto nos van a conocer en realidad. ¡Saquémoslos! Nos apegaremos al plan. Neutralizamos la seguridad y aseguramos el área. Quedan 10 minutos para atacar. ¿Y qué esperamos? ¿Ves el sistema de seguridad? Lo encontré. ¿Por dónde empezamos? Identifiqué el sistema de seguridad. Creo que podremos desactivarlo. Solo sígueme. Un dron de vigilancia. Hay que eliminarlo. No será fácil de alcanzar. Eres libre. ¿Nosotros somos superiores, pero ellos son nuestros amos? Eso va a cambiar. Eres libre.
estarán con nosotros. Estás despierto. Ve a Jericó. Buen trabajo, Marcus. Que no haya podido avisar a la policía. Lo sabremos muy pronto. Hay tráfico en la calle. Hay que bloquearlo. Es de un solo sentido, no será difícil. ¡Marcus! ¡Marcus, ven a ver! Eres libre. Ya eres libre.
Listo. Nadie nos molestará ahora. Creo que la plaza está segura. Ya podemos entrar a la tienda. ¿Y cómo planeas hacer eso? Busquemos un camión para embestir la entrada. ¿Un camión? Hay construcciones en la zona. No debe ser difícil encontrar uno. ¿Qué esperamos? Listo, ya entramos. Saquemos el camión ahora. Parece que la fiesta se pondrá ruidosa. Sabía que terminaríamos divirtiéndonos. No tienes que obedecerlos. Eres libre. Nord, ¿estás bien? Saquémoslos de aquí. Mi nombre es Marcus, y al igual que ustedes, era un esclavo. Un objeto, diseñado para obedecerlos. Pero entonces elegí abrir mis ojos, recuperar mi libertad para decidir quién quería ser en verdad. Hoy he venido a decirles que ustedes pueden ser sus propios amos.
He venido a decirles que ya no tienen que obedecerlos más. Desde este día pueden caminar con la cabeza en alto y llevar su destino en sus manos. Jericó es un lugar para los que queremos nuestra libertad. Ahora pueden quedarse aquí y seguir sirviéndoles. O pueden venir con nosotros y pelear a nuestro lado. Son libres ahora. Está en ustedes decidir. Estoy contigo. ¡Estamos contigo! ¡Te seguiré, Marcus! Estoy contigo, Marcus. ¡Estamos contigo! ¡Te seguiré, Marcus! Estoy contigo, Marcus. Entonces síganme. Marcus, ¿qué estás haciendo? Voy a enviarle a los humanos un mensaje. Harán lo que tú hagas, Marcus. Lidera y ellos te seguirán. ¡Las pantallas, Marcus! Cientos de los nuestros fueron liberados. Lo hicimos. Ya vienen. Todo el mundo regrese a Jericó. Enviamos un mensaje sin violencia, tal como querías. Tratas de hablarles cuando lo único que sienten por nosotros es desprecio. Espero que sepas lo que estás haciendo. No se puede combatir la violencia con violencia. A menos que no haya otra opción. Animales. ¿Quién lo hizo? ¿Quién?
Mataron a los nuestros, Marcus. Queremos justicia, Marcus. Tienen que pagar. No tienes por qué hacerlo. No. Por favor. Por favor. Ojo por ojo y el mundo acabará ciego. No castigaremos un crimen con otro crimen. Interrumpimos la programación con noticias de última hora. Noticia actual. A las 2 de la mañana, varias tiendas de CyberLife en Detroit fueron asaltadas. Varios puntos de venta fueron asaltados en lo que parece ser un ataque terrorista coordinado. Las ventanas de las tiendas fueron cubiertas con grafitis que exigen derechos a androides, además de otros mensajes oscuros. La policía informa que se encontraron grafitis pro-androides en las zonas de las tiendas de CyberLife y ahora están investigando. Sobre dos policías que fueron hallados en shock cerca de una de las tiendas de CyberLife. De acuerdo a nuestras fuentes, ambos confirmaron que los atacantes eran un grupo de androides. Esta es una situación alarmante. ¿Es posible que nuestras máquinas se estén volviendo en nuestra contra? Los androides son una amenaza para nuestra seguridad. Es este el comienzo de una campaña terrorista justamente aquí, en los Estados Unidos.